prácticamente en todas las escenas. Me he dado cuenta de hay una cosa que tiene tu cine y tus series y todo lo que haces, y es que se basan mucho en tu cara, en primeros planos de tu cara. De repente, ¿no? ¿Cómo es rodar esto? Dicen, no, hay una escena terrible, pasa algo horroroso y te ponen la cámara aquí. La verdad es que sí, ya estoy bastante acostumbrada. Estoy acostumbrada a ese primer plano extremo, y si mueves la cara, aunque sea un poquito, te golpeas con la cámara. Y hay un hombre ahí sudoroso que te está respirando encima. Pero la verdad es que has hecho escenas bastante extrañas en tu vida como actriz, porque pelearte con un hombre invisible no es lo más normal del mundo. ¿Cómo rodabais esas escenas? Bueno, la verdad es que tuvimos que trabajar muchísimo, hubo muchísimo entrenamiento, ensayábamos semanas y semanas y rodamos justo al final de la película esas escenas de todo el rodaje, y yo me tenía que pelear con el especialista, que llevaba un traje verde, todo entero, con capucha, con todo, y bueno, eso no da nada de miedo, un señor vestido de verde, y hicimos todo lo posible para ensayar y que fuera seguro, pero que diera todo el miedo y fuera lo más realista posible. ¿Y te hiciste daño en la pelea? No, I didn't. La verdad es que no, lo que estuvo bien. No, pero he estado repasando un poco para la entrevista y has hecho escenas muy extrañas, porque también en una película rodaste con un mono al que no se le podía mirar. Sí. Vaya, qué mono, ¿no? Era un mono francés, parece ser. Y no quería que le mirases a los ojos en ningún momento. Tampoco tenías que hablarle ni tocarle, nunca. Y supongo que era por temas de seguridad. Y una vez que me dijeron eso, yo pensé, bueno, pues no lo haré. Y luego me dijeron, ¿quieres conocer al mono? Y que le diera la mano. Y yo, pero no, acabas de decir que le miren y le toque. No quiero conocer al mono, me mata seguro. Me va a atacar. Y también hiciste una escena muy extraña, que me gustaría que nos contases un poco los detalles, en El cuento de la criada, una vez con un bebé que estaba embadurnado en crema y con mucha mermelada. Sí. Cream cheese and era queso de untar y mermelada. Porque la idea era que acababa de dar a luz en la escena y entonces el bebé tenía que estar cubierto de lo que está cubierto un bebé cuando acaba de ser parido, pero que sea algo que no le haga daño, claro. Y bueno, usamos ese queso de untar y mermelada, que no olía nada bien y al bebé no le gustó nada tampoco la mezcla, pero nada, nada. Y tuvimos que rodar la escena, que se suponía que era súper tierna, y yo hablaba con el bebé, que era todo precioso y maravilloso, y el bebé gritándome en el oído toda la escena. ¿Sabes si los padres del bebé andaban por allí cerca o les dijeron que se fuesen a dar una vuelta? La verdad es que no lo sé. Creo que, supongo que estarían tranquilos con lo que íbamos a hacer con su bebé, porque bueno, no era más que queso de untar, pero olía mal, y el bebé, bueno, no le pasaba nada, pero no le gustaba. Bueno, no está mal. Déjame que me